La leptospirosis, una enfermedad reproductiva que la padece un alto porcentaje de ganado bovino, de carne o leche, ocasiona importantes pérdidas reproductivas en los mismos, así como riesgos en la salud del personal que trabaja con los animales. Un profesional explica algunas características de esta enfermedad y el trabajo para prevenirla. La leptospira es una bacteria muy difundida en nuestro medio, en muchas especies animales, incluso es una zoonosis, es una enfermedad altamente contagiosa a los humanos. En el tema que nosotros, en el cual trabajamos, que es la ganadería, es una de las enfermedades que produce problemas reproductivos con mayor frecuencia. Al contrario de lo que la gente piensa, los problemas de leptospirosis no están marcados únicamente por problemas de aborto. Como la mayoría de las enfermedades reproductivas, la leptospirosis produce sobre todo pérdidas estacionales tempranas, lo cual es poco perceptible al ojo de los ganaderos, porque se muestra básicamente a través de repeticiones de celos. Lo más aconsejable es, si uno tiene mermas en los índices reproductivos, que por si acaso es el índice más importante en una ganadería, sin terneros, sin vacas preñadas, no hay leche, no hay terneros para recría, para engorde, tomar algunas muestras de sangre, de preferencia, si en los animales que han notado que están fallando, que no se han conseguido preñar, mandar al laboratorio. En el laboratorio, básicamente, los métodos de diagnóstico que disponemos a la fecha, solamente le van a indicar si hay la presencia o no de la leptospira en los animales. El desarrollo de nuevas vacunas para esta enfermedad puede trabajar de forma preventiva si el productor ganadero realiza un análisis de los animales que manifiestan algunos síntomas. Nosotros en nuestro medio tenemos alrededor de 5 leptospiras que tradicionalmente se conocían. Actualmente se sabe que existe una nueva leptospira identificada muy similar a la leptospira Harjo Prajigno que nosotros conocíamos y que venía en algunas de las vacunas que se comercializan localmente. Esta nueva leptospira se llama Harjo Bovis Cerovar Borg Petersenii. Es una leptospira muy parecida a la Harjo Prajigno, para la cual se tuvo que desarrollar una vacuna que proteja eficientemente. Fue desarrollada en Australia, pertenece a la compañía Zoetis. Y esta leptospira, en la medida que se ha ido haciendo serología en los países vecinos, se ha demostrado que es la de mayor prevalencia. Los humanos nos podemos contagiar a través de la boca, la nariz, los ojos. En lechería, una de las principales formas de contagio es los ojos, porque al estar ellos trabajando por debajo de las vacas al orinar, las leptospiras se transmite a través de una de las principales formas de transmisión, es la orina. Entonces salpica y al caer en los ojos, las personas pueden contaminarse. Estas leptospiras se alojan en los riñones, ¿no? Y ahí se esconden de los anticuerpos. Son órganos que le llaman inmunológicamente privilegiados, son órganos en los que los anticuerpos no tienen acción. El profesional brinda algunos consejos que evitan la prevalencia de esta enfermedad en el hato ganadero. Yo creo que es importante nutrir sus calendarios sanitarios con la mayor cantidad de medidas preventivas. Prevenir siempre es más barato que curar. En este caso, dado que el índice reproductivo es el que disminuye, creo que está en una cantidad inmensa de artículos en toda la región. La vacunación sigue siendo el mejor medio para prevenir esta situación.